Y todas, soy Ostreguta Review. En este caso es del cuarto libro de Harry Potter, que es Harry Potter y el Cali de Fuego, de JK Rowling. Eh, voy a contaros un poco el argumento, pero sin desvelar demasiado, aunque ya sabemos todo lo que va. En este caso, en este curso, se celebra un, un torneo llamado el Torneo de los Tres Magos, que consiste en que participan tres colegios de magos diferentes, entre ellos Hogwarts. Y un alumno de cada colegio se presentará a un campeonato con riesgos para ver quién es el ganador. Eh, ¿Qué pasa que en este caso salen dos de Hogwarts cuando solo tendría que salir uno? Salen Cedric de Hufflepuff y sale también Harry Potter eh, que se tendrán que enfrentar todos y se arma un pequeño de revuelo porque solo debería haber salido uno de Hogwarts. Si nadie sabe por qué ha salido Harry. Por otra parte, también vemos como Voldemort, el famoso Voldemort que todos nombren como King, tú sabes, va recuperando fuerzas y Harry Potter empieza a tener unos sueños eh, bastante reales con Voldemort, conforme él quiere recuperar el poder y quiere matarle. Por eso aparece bastante marcada la cicatriz, como veis ahí. Bueno, es un libro que me ha gustado bastante. A pesar de ser bastante más gordo que los tres anteriores, este tiene unas 630 páginas y los anteriores creo que no pasaban de 350. Pues eso, a pesar de ser bastante más gordo, me ha gustado más. Quizás porque tiene ya muchos, casos de, eh, muchos más casos de acción. Aquí por una parte está lo de Voldemort, que quiere recuperar el poder. También está el torneo de los tres magos, que corre peligro la vida de Harry Potter. Quizás por tener esas dos tramas y se solucionando, me ha gustado más porque hay como mucho más intriga a lo largo del libro. Lo que más me ha gustado, como os digo, es la parte de acción. Lo que menos me ha gustado, quizás, es que ha habido algunos casos que describía en exceso lo que eran los paisajes o las zonas donde estaban, y eso me parecía excesivo. De hecho, ha habido casos que a lo mejor eran un par de párrafos describiendo lo mismo y yo me lo saltaba. Es lo único, <coughs> perdón, que no me ha gustado del libro. Por lo demás, cada vez la saga me va gustando más. Eh, todavía recuerdo ese primer libro que leí que casi aborrecí y casi me hizo dejar la saga porque me parecía como muy soso, pero ahora cada vez me va gustando más. Ya tengo el quinto libro y tengo unas ganas de leerlo increíbles y os recomiendo a todos que leáis esta saga. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar.